Muy buenas noches, queridos amigos de Entre Puntos. Esta noche les traemos un tema de salud, de esos que nos gusta conocer, porque con ellos aprendemos a interpretar mejor los síntomas de nuestro cuerpo, nos sentimos en salud, nos sentimos plenos. Esta noche nos acompaña el doctor Iván Silva. El doctor Silva es médico podiatra, especialista en cirugía de pie y tobillo y preservación de las extremidades inferiores. Con el doctor vamos a hablar sobre deformidades y problemas de los pies. La verdad es que, amigos, ¿cuántos problemas tenemos principalmente las mujeres en los pies? Porque nos queremos poner unos zapatos muy altos, a veces muy apretados. Entonces siempre la mujer presenta uno que otro problema y al final, amigos, y ni tan al final, decidimos pues ponernos zapatos realmente cómodos, aunque siempre con sus tacones, porque yo diría que una mujer sin tacos como que pierde su elegancia. Y la verdad es que si no estamos en el gimnasio o caminando, siempre nos gusta sentirnos altas, nosotras las mujeres principalmente. Es como que la pierna, ustedes ven que el fémur es un hueso muy largo y la tibia, pues yo diría que nos gustaría que tuviera 3 o 4 pulgadas más para ver si así esa línea estilizada, más en esta época cuando se usa la mujer tan delgada, el hombre también se usa esa figura etérea, como quien dice, entonces nos gusta vernos altas. Bueno, pues por eso, para que podamos consultar todos estos problemitas de los pies, no solamente por vernos bien y vernos en tacos, sino también todas estas enfermedades que se derivan de otras quizás, y de artritis, reumatismo, diabetes, y se reflejan en los pies. Para eso hemos invitado esta noche al doctor Iván Silva, para poderle preguntar, doctor, pues todos estos síntomas que sentimos, ¿qué hacemos con ellos? Pero antes vamos a hablar de qué es un podiatra. ¿Cuál es la diferencia entre un podiatra y un médico que no lo sea, pero que trabaje de los pies? O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la especialidad de ustedes? Por ejemplo, tú eres médico, es un médico podiatra, pero también hay podiatras que no son médicos. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Mónica, gracias por invitarme a tu programa. La verdad es que es un verdadero placer estar aquí contigo compartiendo este momento. Y sí, existe una especialidad que se llama podología. La podología, los podólogos son técnicos, normalmente no son médicos, y se dedican básicamente pues a tratar el pie, y lo hacen de una manera muy elegante y lo hacen de una manera también muy completa, con ciertas limitaciones. Nosotros somos cirujanos podiatras, nosotros somos cirujanos del pie, recibimos un entrenamiento en lo que es el área quirúrgica del pie. Eso nos da a nosotros cierta ventaja sobre otras especialidades que también trabajan con los pies y que también operan los pies, porque nosotros la única parte del cuerpo que trabajamos es esa. Entonces, mientras más tú haces algo, pues lógicamente, claro, más destreza te concentra. O sea, ustedes van después de graduarse de medicina, seguido van a la especialidad de podiatría. A la especialidad de podiatría, correctamente. Sí. ¿Qué abarca, Iván? Yo quiero que hablemos hoy de deformidades en los pies. Hay muchísimas deformidades en las mujeres. Vemos, por ejemplo, los juanetes. Vemos también aquí en los tobillos, que a veces tienen sobrehuesos las mujeres aquí. Tenemos también problemas del pie plano, del arco muy pronunciado. Uh-huh. Primero, estos problemas óseos, vamos a decir. ¿Cómo se resuelven? ¿Si son operables? Y después, ¿qué otros problemas que no sean óseos también pueden presentarse frecuentemente? ¿Y cuál es la diferencia de los problemas que se presentan en los pies a las mujeres y a los hombres? Sí, nosotros tenemos dos tipos de deformidades. Están las deformidades congénitas, esa es que se ven básicamente desde la niñez, desde el nacimiento, y tenemos también las deformidades adquiridas. Las dividimos en esos dos grupos porque los tratamientos van a ser muy diferentes. Sí. Por ejemplo, en los niños, una de las deformidades que más llama la atención es el famoso pie plano, o la hiperpronación del tobillo, que es como también otros le llaman. En estos niños, pues, a veces esas deformidades pues pueden estar, prolongarse, esas deformidades pueden desarrollarse cada vez más a medida que van creciendo y pueden traer trastornos en el futuro. ¿Se resuelve el pie plano si se atiende a tiempo?
La verdad es que el pie plano hoy es considerado como una variedad de pie, no es considerado una patología, a menos que la persona que lo tenga empiece a tener sintomatologías, empiece a tener dolor. Entonces, si el niño se queja de dolor, si el niño pues no quiere realizar actividades físicas, otra vez los niños se sienten incómodos con algún tipo de zapato, empiezan a quejarse de dolor, pues sí, la madre tiene que acudir al médico para nosotros tratar de corregir la deformidad. O sea que ya no es como antes, que un niño que nace con pie plano, ¿se le trata de modificar o sí se hace eso? No, no se hace eso. Definitivamente que no. Al contrario, tratar de hacer este tipo de modificaciones en el pie plano de los niños va a traer trastornos que van a ser peores que el mismo pie plano. Una de las cosas que yo estoy en contra totalmente es el uso de plantillas y el uso de botas ortopédicas para corregir el pie plano, porque ninguna de las dos cosas van a mejorar esta condición. El pie plano es una variedad de pie, hay pies que tienen su arco longitudinal, los niños todavía a los 4 años no han desarrollado su arco longitudinal. Entonces tú puedes ver muchos tratamientos que lo ponen desde los niños, se lo ponen a los niños desde el primer año, hasta los 4 años, y entonces ellos hablan como un tratamiento exitoso. Es decir, yo le puse esta plantilla a este niño hasta los 4 años y se le hizo puente. Era que se le iba a hacer puente como quiera, ese no era el tiempo para que se desarrollara su puente. Hay niños que todavía a los 7 años te desarrollan el arco longitudinal. Entonces, la madre tiene que ser muy perceptiva, tiene que ser muy inteligente, y el signo principal, el síntoma principal es el dolor y la falta de actividad en estos niños que tienen los pies planos. Entonces, ¿tú no eres partidario de que los niños se le pongan las botas para enderezar estos problemas que se supone que vienen congénitos? No, es el pie plano no. ¿Y otros problemas? Sí, las botas sí. Entonces ya tenemos otras condiciones, como por ejemplo el talipes equinovarus, que también le llaman que son los piecitos en forma de palo de golf. Son los niños que nacen con los piecitos así, metidos así hacia adentro. Eso, el tratamiento debe ser al momento del nacimiento. Que quede bien claro que estos niños que tienen los piecitos en forma de palo de golf, que nacen con los piecitos así, el tratamiento tiene que ser al nacimiento. Y se hace con una serie de yesos que se le van colocando en las primeras 9 semanas. Se llama la técnica de Ponseti, que fue el que creó esta técnica. Y este personaje, pues lo que nosotros hacemos es que los piecitos de los niños al nacer son muy flexibles. Y tú puedes moldearlos. Entonces tú vas moviendo el piecito, le vas colocando yesos cada semana, vas moviendo el piecito y la gran mayoría de ellos mejora su condición, mejora su deformidad con esa simple intervención. Si a las 9 semanas todavía queda algo de deformidad, nosotros podemos intervenir algunos ligamenticos, aflojarlos un poco y volver y colocar los yesos, y colocar también unas botas que llevan una barra en el centro, en donde tú puedes ir moviendo el zapatico y se usa esto para dormir básicamente. Ya cuando el niño empieza a caminar, si esta deformidad no se le ha dado tratamiento, es muy difícil de curar. Y yéndonos ya al otro extremo, mucho puente. Yo antes creía que como se hablaba tanto del pie plano, yo decía, bueno, pues el que tenga mucho puente será maravilloso, qué maravilla. Y con el tiempo me he dado cuenta que no, que es todo lo contrario, que los pies que tienen mucho arco quedan en el aire esta parte que es la que se supone que debe de apoyar, y entonces esto causa muchísimos problemas también. ¿Qué se hace? Sí, Mónica, excelentísima tu observación. Sí, ese se llama pie cavus. Y los pies cavus tienen ciertos grados. Nosotros lo graduamos dependiendo de cuán grande sea la deformidad, de cuán alto sea el puente. Y van a recibir tratamiento dependiendo de eso también. A veces ese pie cavus está acompañado de lo que nosotros llamamos una abducción de los metatarsos. Es decir, los huesos de los metatarsos se tuercen hacia adentro, hacia la parte más medial. Entonces, al torcerse así, el arco aparenta ser muy grande, pero en realidad es producto de la deformidad de los metatarsos. Estos niños también al nacimiento deben ser identificados y deben ser tratados también desde el nacimiento con botas especiales, pero antes de comenzar a caminar. Si tú empiezas a tratar este tipo de deformidad cuando ya el niño está caminando, los resultados van a ser muy pobres. Los resultados son excelentes al momento de nacer. O sea que es recomendable entonces que cuando el niño nazca, el pediatra... Es el pediatra, sí. ...lo observe y lo refiera, si es necesario, al podiatra. Él es que tiene la responsabilidad. Y si el pediatra no se da cuenta, porque son quizás cosas muy sutiles en un piecito
muy, muy pequeñito que todavía no está formado. Se supone que el pediatra debe examinar al niño desnudo y debe examinarlo de los pies hasta la cabeza. Esa es responsabilidad de él. Nosotros casi nunca vemos niños a menos que un médico no los refiera. Claro. O que la madre, muy observadora, nota que algo no está bien. Hay madres que, aunque el pediatra no le ha dicho nada, pues ellas pues sí se preocupan y llevan a los niños a tiempo. Pero esa deformidad tiene que tratarse en el nacimiento. Claro. No bueno, pueden esperarse aquí hasta los 3, 4, 5 años. Los amigos, yo creo que les encanta oír esto sobre los niños acabaditos de nacer, pero también yo estoy segura que en sus casas deben estar pensando las damas y también los caballeros, bueno, pero ¿y a mí que me ha salido este sobrehueso? ¿Qué hago? O los caballeros que tienen problemas en el talón. Explícanos cuáles son los problemas más frecuentes en pie de hombre adulto y pie de mujer adulta y por qué va más a tu consultorio ese individuo o esa señora a tratarse, Iván. Sí, las deformidades más frecuentes para los adultos, principalmente las mujeres, son las deformidades de los dígitos pequeños, los deditos. Uh-huh. Los deditos empiezan a doblarse, empiezan, como dice la gente, a engurruñarse. Sí, nosotros le llamamos sí. dedo en martillo, dedo sí. en masa, dedo en sí. garra. Eso se produce por un fenómeno que se llama fenómeno de estabilización flexora. Uh-huh. Es decir, los músculos de la planta del pie toman ventaja sobre los músculos que están en el dorso del pie y los deditos tienden a meterse hacia abajo. Es como que se apoyan más de la cuenta. Los zapatos elevados van a predisponer este tipo de condiciones. Y también una condición congénita que se llama un gastrocnemio sequinus, que es una contractura de los músculos posteriores de la pierna, que tú naces con eso. También pueden predisponer a que se formen este tipo de deformidades. Hay otras deformidades también en el primer dedo, una muy famosa, que son los famosos juanetes, que las mujeres nos visitan más a la consulta por este tipo de deformidades. ¿Son consecuencia de los tacos altos en los zapatos, los juanetes? Los juanetes son, se piensa que es una deformidad de tipo hereditario también. Ajá. Cuando tú le preguntas si en la familia hay más personas con juanetes, te van a decir, normalmente te van a decir que la mamá, la abuela o la tía también los tenía. En la familia casi siempre se corre con eso. Pero la deformidad se desarrolla más mientras más zapatos altos tú utilizas. Definitivamente parece que las deformidades en los pies de las mujeres dependen mucho del zapato que haya utilizado. Quizás por eso los hombres tienen menos deformidades en los pies. El hombre generalmente usa un zapato ancho adelante, la mujer lo usamos estrechos y con un taco muy alto. ¿Son responsables los tacos de la mayoría de las deformidades? Ustedes las mujeres tienen una particularidad muy importante con respecto a los médicos. A ustedes les gusta prevenir los problemas. Sí. Los hombres no. Los hombres cuando tienen el problema que ya no lo soportan más es que visitan al médico. Y por eso tú vas a ver que van a llegar muchas mujeres a nuestra consulta con deformidades que aparentemente no son tan importantes porque ustedes sí tratan las cosas antes de que se compliquen. Los hombres pues esperan simple y sencillamente que le empiece a doler. Si al hombre no le duele una deformidad en el pie, es muy difícil que vaya al médico. Y cuando le duele se queja mucho. Y además. Cuando le duele se queja. Iván, no quiero dejar en este segmento que estamos tratando de deformidades de pies hablarte de las uñas enterradas. Sí. Las uñas enterradas, tanto en hombres como en mujeres, y más en mujeres por los tacos también, es importante. ¿Ustedes tratan este problema? Sí, claro que sí. En realidad hay una concepción errónea con respecto a las uñas. Y las uñas no se entierran. No, se encarnan. Tampoco se encarna. ¿Y cómo es la cosa? Lo que sucede es que la carne, la piel de la punta del dedo se va por encima de la uña, principalmente por una deformidad de la uña o por un mal corte de la uña. La mayoría de las uñas encarnadas, como la gente le dice, pues se deben a malos cortes. ¿Y cómo debe ser el corte entonces? Nunca deben cortarse en las esquinas. Ese es un grave error. Uh-huh. A veces tú encuentras un paciente que tiene un problema en la uña y lo primero que hace para liberarse del dolor y liberarse de la molestia. Eso lo hacemos todas las mujeres. Es recortar la esquina. Sí. Pero ¿qué sucede? Cuando tú cortas la esquina de la uña, sí. tú estás dejando otra esquina más. Pero las uñas crecen muy lentamente, solamente 0.3 milímetros por semana. Entonces ya a las 2 semanas empieza a molestarte de nuevo. Sí. Y tú vuelves y la cortas otra vez en el mismo lugar, pero vuelves y dejas otra esquina más. Sí. Y cada vez que tú le haces un corte, pues el corte tiene que ser más profundo. Uh-huh. Y llega un momento en que ya tú no la vas a poder cortar. Y ya la piel se ha metido toda encima de la uña.
Y entonces ahí es donde venimos nosotros a resolver el problema. Y cuando esto ha pasado, ¿cuál es la solución entonces para volver al inicio? Yo le hablo mucho con respecto a esta situación, le hablo mucho de la técnica de la abuela. Las abuelas les resolvían los problemas de uñas encarnadas a los niños metiéndole un algodoncito con yodo por debajo de la esquina de la uña. Si te molesta la esquina de una uña, lo ideal es que en principio tú trates de colocarle un pedacito de algodón por debajo de la uña, tratar de levantarla un poquito, que la piel misma se va a ir hacia abajo y la molestia va a pasar en unos 4 o 5 días. Si eso no ocurriera, pues debes ir donde un médico. ¿Y cuando ya la uña está muy atrás? Si la uña está muy atrás, entonces ya tenemos que intervenirlos quirúrgicamente. Son procedimientos quirúrgicos muy sencillos, muy rápidos, poco dolorosos, se hacen con anestesia. Y nosotros hacemos un corte hasta lo más profundo de la raíz y sacamos todo el pedazo de la uña para que vuelva a crecer una uña nueva y sin problemas. Bueno, nos vamos a la pausa y continuamos hablando sobre el pie diabético con el doctor Iván Silva, podiatra. Seguimos. No podemos dejar de dar las gracias una vez más al Salón Lorelén por tantos años al cuidado del cabello de Mónica Gutiérrez. El Salón Lorelén está en la calle Bayacán 25A, Urbanización Renacimiento. Teléfono 809-482-0848. Salón Lorelén. Dale millas a tu vida. Ahora también cambia tus millas para pagar tu tarjeta de crédito y los impuestos de boletos aéreos. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ellas. Popular, a tu lado siempre. ¿Esta es tu edad? ¿O te la está cambiando como hacemos aquí? Tú tienes buen swing, muchacho, pero te lesionas mucho. Que tú eres gordito, Chubby. Demasiado lento corriendo base. Él dice que una mala racha, pero es el final de su carrera. Nadie llega a esos números sin una ayuda. Que me sigan tirando, que con la ayuda de Dios la voy a seguir bateando. Ellos cogieron su Tomatú, 500 mil pesos cada uno en el Loto Pool. Miladis Margarita Almonte Suárez, Farmacia García, en Barahona. Antonio Reynoso Félix, en Pancho Valdés, San Cristóbal. Wendy Antonia Van Der Poel Severino, Farmacia Hermanos Ramírez García, en San Pedro de Macorís. Leisa, tu única Loto. Como todos los días, cada uno trabajaba con dedicación para crecer, pero teníamos la intención de hacer más. Esa que tú también tienes, la que te lleva siempre a querer mejorar. Tuvimos una idea, decidimos cambiar. Decidimos unirnos, poner cada quien lo que sabía para hacer algo mejor. Como tú cuando colaboras con un socio o amigo para crear algo nuevo, unimos nuestras fuerzas para mejorar, para darte más apoyo, como siempre hemos hecho, pero mejor. Para que sea posible sacar adelante tus ideas, esas que cambiarán tu vida, tu comunidad, tu mundo. Banco BHD León. Ahora somos uno para que cambiemos el mundo mejorando el tuyo.
Más películas, más diversión, más canales. Disfruta más de tu televisión con Win. Ven a Win y aprovecha la oferta de instalación y más canales en tu plan totalmente gratis. Solo Win te trae la mejor selección de canales en alta definición y sin interrupciones. Win Telecom. Siente tu libertad. Dale millas a tu vida. Ahora también cambia tus millas para pagar tu tarjeta de crédito y los impuestos de boletos aéreos. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ellas. Popular, a tu lado siempre. La Cisalril protege tus intereses en los seguros familiar de salud y de riesgos laborales, exigiendo transparencia en el gasto en salud. Además, realizan estudios de cobertura para mejorar la prestación de servicio. Controlan los traspasos a las ARS, apoyando los derechos a la libre elección. Ameniza subsidios por maternidad y lactancia con eficacia. La Seguridad Social garantiza tus derechos y nosotros cuidamos tus intereses. Cisalril es para ti. Comprometidos con el bienestar de los dominicanos. Al mencionar las señoritas de Aviñón, nos referimos muy probablemente a la pintura más importante del siglo XX. El gran logro del Renacimiento fue la perspectiva, el hecho de vendernos la ilusión de que hay tres dimensiones en un lienzo plano, mientras que Picasso, en esta paradigmática obra, representa sobre la tela cuatro dimensiones al incluir el tiempo, cuando las figuras aparecen de frente y de perfil, de pecho y espaldas, a la vez que se hubiesen tenido varios momentos en la misma imagen. Las señoritas de Aviñón, que de paso ni son señoritas ni son de Aviñón, sino prostitutas de la calle Avino, que ofrecen sus supuestos encantos, son la síntesis de muchos referentes pasados. Los rostros alargados del Greco, los ojos de los bustos del arte celtíbero, las máscaras africanas que Picasso conoció en el Museo del Trocadero, y las bañistas de Cézanne en la magia compositiva con que se agrupan. El cubismo, sea sintético o analítico, no es otra cosa que la representación de la cuarta dimensión en la pintura, y esta obra, la primera expresión adrede del movimiento y el inicio de una nueva era en la pintura, donde el cráneo del artista construye una nueva realidad. Patricia Gutiérrez Fiallo utiliza los servicios de Silhouette, by Isabel Green, salón y maquillaje. Calle Sócrates Nolasco, número 5, en Sanchenaco. Teléfono 809-566-8379. Silhouette, salón y maquillaje. Iván Silva nos acompaña esta noche, podiatra, médico de los pies. La verdad es que a veces pensamos que un dolorcito en un pie es algo pequeño, sin embargo, domina todo el cuerpo. Cuando nos molestan los pies, pues nos sentimos mal, no nos podemos poner un calzado apropiado. Y son varias las enfermedades también que se reflejan en los pies, independientemente de la estructura del pie mismo. Hablábamos en el segmento anterior sobre el pie diabético. Iván, mucho se habla de la relación de los pies y el diabético. ¿Cuál es la relación, cuáles son las manifestaciones y por qué el diabético se le afectan específicamente los pies? Sí, la diabetes es una enfermedad, es una falta de control de los niveles de azúcar en la sangre. Bien sea porque hay poca insulina o que la insulina no tenga mucha calidad o que los receptores de la insulina pues estén muy dispersos y no se controle bien el azúcar. El azúcar en la sangre pues trae daños importantes en lo que es la microcirculación y la microcirculación pues nosotros sin sangre, sin oxígeno, pues los tejidos empiezan a fallar, empiezan a dañarse.
Entonces, en el pie de los diabéticos, las manifestaciones pues, pueden ser neurológicas, pueden ser circulatorias, también pueden ser musculoesqueléticas. Las manifestaciones neurológicas normalmente son pues, el dolor, la falta de sensibilidad, quemazón, ardor en los pies. Y las manifestaciones circulatorias son un pie muy frío o un pie muy caliente o cambios en la coloración de la piel. Los pulsos se van perdiendo poco a poco o van aumentando de intensidad también los pulsos. ¿Todo esto se daña por qué? La diabetes, por el azúcar. Pero ¿cuál es la causa operativa de que se dañe esto? Sí, la glucosa en la sangre pues libera muchos metabolitos tóxicos. Son los famosos radicales libres y el sorbitol. Esas sustancias pues hacen que todos esos tejidos empiecen a sufrir trastornos. Por ejemplo, los tendones y los ligamentos. Estas toxinas, entonces, estos radicales libres. Son tóxicos, exactamente, son sustancias tóxicas. Entonces, en los tendones y en los ligamentos se produce un fenómeno que se llama una glucosilación de las proteínas. Por eso es también la parte musculoesquelética. El pie del paciente diabético se atrofia y se deforma. Y entonces se producen puntos de presión importantes en lugares anormales. En estos lugares del pie, pues entonces van a existir, estas áreas van a ser muy sensitivas a que se produzcan ulceraciones. 15 a 25% de los pacientes diabéticos en algún momento de sus vidas van a desarrollar una úlcera en el pie. Y después que se desarrolla una úlcera en el pie, de una manera muy importante va a aumentar la mortalidad en estas personas. Es decir, si se te formó la primera úlcera en el pie, tú con una diabetes, va a aumentar la mortalidad en los próximos 5 años entre un 45 a un 48%. ¿Cuáles son las manifestaciones? ¿Cómo un paciente diabético se da cuenta de que algo lo va a notar cuando comienza esa úlcera inmediatamente? ¿La piel se enrojece? ¿Cómo podemos prevenirla para ir rápidamente al médico? Sí, nosotros tenemos aparatos especiales en donde le hacemos impresiones de su pisada, impresiones a las pisadas de los pacientes diabéticos e identificamos esos puntos de presión. Antes de que ocurra. Oh, perfecto. Identificamos esos puntos de presión y en la consulta pues se le explica al paciente que esos son los lugares más sensitivos, más delicados de su pie y que debe ponerle más atención. La utilización de plantillas, principalmente las plantillas de gelatina, de zapatos cómodos, pueden prevenir este tipo de cosas. Y también, pues, el tratamiento de la neuropatía periférica. Porque si tú tienes sensibilidad al dolor en tu pie, tú puedes prevenir que se produzcan ulceraciones y que se produzcan heridas. Tal y como tú dices, en esas áreas sensitivas, cuando se va a producir una úlcera, cuando se ha maltratado, lo primero que se ve es una ampolla, un enrojecimiento y se ampolla la piel. Y entonces, pues, si un paciente diabético es lo suficientemente disciplinado como para examinar sus pies todas las noches, se va a dar cuenta antes de que se le forme una úlcera. ¿Tú recomiendas al diabético que vaya al podólogo sin ninguna manifestación extraña en su pie o que espere tenerla? Definitivamente, estudios doble ciego y muy científicos han demostrado que la visita al podiatra una vez o dos veces al año de parte de los pacientes diabéticos va a prevenir las ulceraciones y las amputaciones en más de un 75%. Es decir, si tú visitas a tu podiatra dos veces al año, es muy difícil que se te desarrolle una deformidad. Bueno, Iván, creo que tenemos que seguir conversando contigo. Quisiera hablar sobre la cirugía de nervios en los pies, sobre la circulación en los pies. Hoy no tenemos más tiempo, pero te prometemos que vamos a seguir contigo, vamos a continuar hablando de este tema, porque la prevención es la base de la salud. Y los pies, amigos, los pies, cuando nos fallan los pies, falla todo, porque de aquí, de este soporte, depende que nos sintamos bien y podamos desplazarnos a todas partes. Gracias al doctor Iván Silva. Vamos a continuar con este tema más adelante con el doctor Iván Silva, podiatra. Seguimos. ¿Esta es tu edad? ¿O te la estás cambiando como hacemos aquí? Tú tienes buen swing, muchacho, pero te lesionas mucho. Que tú eres gordito, Chavi. Demasiado lento corriendo base. Él dice que una mala racha, pero es el final de su carrera.
Nadie llega a esos números sin una ayuda. Que me sigan tirando, que con la ayuda de Dios la voy a seguir bateando. Dale millas a tu vida. Ahora también cambia tus millas para pagar tu tarjeta de crédito y los impuestos de boletos aéreos. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ellas. Popular, a tu lado siempre. Ellos cogieron su Toma Tú, 500 mil pesos cada uno en el Loto Pool. Miladis Margarita Almonte Suárez, Farmacia García, en Barahona. Antonio Reynoso Félix, en Pancho Valdés, San Cristóbal. Wendy Antonia Van Der Poel Severino, Farmacia Hermanos Ramírez García, en San Pedro de Macorís. Leisa, tu única Loto. Como todos los días, cada uno trabajaba con dedicación para crecer, pero teníamos la intención de hacer más. Esa que tú también tienes, la que te lleva siempre a querer mejorar. Tuvimos una idea. Decidimos cambiar. Decidimos unirnos. Poner cada quien lo que sabía para hacer algo mejor. Como tú, cuando colaboras con un socio o amigo para crear algo nuevo, unimos nuestras fuerzas para mejorar. Para darte más apoyo, como siempre hemos hecho, pero mejor. Para que sea posible sacar adelante tus ideas, esas que cambiarán tu vida, tu comunidad, tu mundo. Banco BHD León. Ahora somos uno para que cambiemos el mundo mejorando el tuyo. Amigos y amigas de este maravilloso programa de Mónica Entre Puntos, vamos a hacer unos estiramientos armonizando el movimiento con la respiración, recordando cómo hacíamos cuando éramos bebés, que al inhalar se expande y al exhalar se contrae. Esto es bueno hacerlo todos los días por la mañana para comenzar el día con una sonrisa. Entonces, lo que vamos a hacer es sentarnos. Puede ser en esta posición si estás en condición de hacerlo, si no, puedes estirar las piernas o sentados en una silla. Y lo primero que vamos a hacer, que les recomiendo hacer, es inhalar profundamente por la nariz y al exhalar me inclino hacia adelante y hacemos una rotación bien amplia, exhalando al regresar hacia abajo. Vamos a hacer tres vueltas de esta forma por el lado derecho y luego tres vueltas de esa misma forma por el lado izquierdo. Así estamos calentando con suavidad, con amor, con respeto a nuestros límites de nuestro cuerpo, cada las articulaciones. Luego podemos hacer esto, inhalando profundamente y exhalando, expando el pecho y bajo la barbilla, bajo los brazos. Esto es excelente para calmar, aumentar la capacidad pulmonar, oxigenar el cerebro. Esto podemos hacer 10 veces, levantar los brazos 10 veces. Luego hemos ya calentado, estirado un poco la parte superior del cuerpo,
Luego vamos a estirar las piernas, levantar la punta de los pies, hacer unos movimientos circulares con la punta de los pies. Descuidamos mucho los tendones, las articulaciones de los pies, con tantas horas de pie o sentados. Hacemos estos movimientos simples que estimulan la circulación en la planta de los pies. Y luego, inhalando, vamos a subir, exhalando, estirando bien la espalda y bajamos lentamente. Y es bueno sostener esa posición para estirar la espalda. Quienes no pueden alcanzar los pies, no importa, solamente tienen que doblar un poquito las rodillas y de esa forma pueden alcanzar los pies y levantar la punta de los pies. Y luego, para regresar, subo vértebra por vértebra, inhalando. Esta compresión ayuda a movilizar las toxinas y luego entonces eso facilita que salgan a través de los riñones, de la misma respiración. Y al mismo tiempo entonces va a entrar la sangre que está más oxigenada porque estamos respirando lenta y profundamente y de esta forma. Es una técnica que se llama respiración abdominal. Como ya les decíamos, inhalar profundo, expandiendo, y exhalar lentamente, contrayendo. Y esa misma técnica de respiración tan sencilla como la respiración de un bebé, la podemos hacer en cualquier momento que te sientas con ansiedad, con estrés, comenzando a sentir ira o enojo. Simplemente llevamos la atención a la respiración y lo hacemos bien lento. Bajo este principio, repito, para que no se les olvide, porque eso es lo que hace la diferencia en el estado mental y emocional. La inhalación profunda, expandiendo al inhalar y exhalando, contrayendo suavemente, sin esfuerzo, el abdomen. Por ahora, vamos a dejarlo aquí, para ahora enseñarles algunos ejercicios fáciles, sencillos y muy efectivos para hacerlos en la oficina. No tienes tiempo para relajarte, pero estos sencillos, con unos minutos de estos movimientos que te voy a enseñar, van a hacer que puedas estar en mejor estado de ánimo para afrontar la jornada laboral, contribuir a que contribuyas a mejorar el clima laboral y además tengas mejor productividad, rendimiento y creatividad. Buenas noches. Mi nombre es Carmen Julia Gómez Carrasco, soy instructora de la Fundación El Arte de Vivir. Muy feliz de estar aquí de nuevo con ustedes esta noche para compartir, enseñarles, motivarles a hacer unos ejercicios simples, muy efectivos para hacerlos en la oficina, en el hogar. Si tienes poco tiempo, puedes sacar unos minutos para estar más feliz, más saludable y con mejor humor. Dale millas a tu vida. Ahora también cambia tus millas para pagar tu tarjeta de crédito y los impuestos de boletos aéreos. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ellas. Popular, a tu lado siempre. ¿Esta es tu edad? ¿O te la estás cambiando como hacemos aquí? Tú tienes buen swing, muchacho, pero te lesionas mucho. Que tú eres gordito, Chavi. Demasiado lento corriendo base. Él dice que una mala racha, pero es el final de su carrera. Nadie llega a esos números sin una ayuda. Que me sigan tirando, que con la ayuda de Dios la voy a seguir bateando. Hey.
ellos cogieron su Toma Tú, 500 mil pesos cada uno en el Loto Pool. Miladis Margarita Almonte Suárez, Farmacia García, en Barahona. Antonio Reynoso Félix, en Pancho Valdés, San Cristóbal. Wendy Antonia Vanterpool Severino, Farmacia Hermanos Ramírez García, en San Pedro de Macorís. Leisa, tu única Loto. Como todos los días, cada uno trabajaba con dedicación para crecer, pero teníamos la intención de hacer más. Esa que tú también tienes, la que te lleva siempre a querer mejorar. Tuvimos una idea. Decidimos cambiar. Decidimos unirnos, poner cada quien lo que sabía para hacer algo mejor. Como tú, cuando colaboras con un socio o amigo para crear algo nuevo, unimos nuestras fuerzas para mejorar, para darte más apoyo, como siempre hemos hecho, pero mejor. Para que sea posible sacar adelante tus ideas, esas que cambiarán tu vida, tu comunidad, tu mundo. Banco BHD León. Ahora somos uno para que cambiemos el mundo mejorando el tuyo. Amables televidentes, hoy quería hacer una información breve pero concisa de lo que es la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una enfermedad inflamatoria del sistema nervioso central que afecta el cerebro y la médula, que generalmente puede comenzar por síntomas como la pérdida de la visión de un ojo, la pérdida del control de los esfínteres, perder el equilibrio, perder la fuerza. O sea que se parece mucho como cuando uno está haciendo un accidente cerebrovascular. Sin embargo, donde aparece generalmente en personas jóvenes, más frecuente en mujeres, y que no tienen factores de riesgo para hacer problemas vasculares. Quería informarles también que la esclerosis múltiple tiene tratamiento, que no se deja ya a la evolución natural de la enfermedad, que puede crear mucha discapacidad cuando pasan varios años, que tiene diferentes formas de evolucionar, que no todo el que tiene esclerosis múltiple va a quedar inválido, que tiene también medicamentos que son costosos, pero que el Estado, gracias a Dios, ahora está proveyéndolos, y que se parece a lo que se llama la esclerosis, en el nombre nada más, que la gente está confundida. La esclerosis múltiple es una enfermedad inflamatoria, crónica, del sistema nervioso central, que evoluciona por brotes, en donde el paciente se agrava por periodos y tiene tratamiento para esos brotes y para prevenirla. Y la esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad degenerativa, en donde hay una muerte progresiva de todas las neuronas motoras y el paciente va perdiendo las fuerzas, tanto de los músculos periféricos, de los brazos, de las manos, se va poniendo atrófico, y también de los músculos que sirven para tragar, para respirar, y hasta que queda paralizado, y generalmente en su forma clásica, desde que comienza hasta que ya no pueden respirar bien, no pasan sino 2 o 3 años. Son dos enfermedades diferentes. Esta enfermedad del cubo de agua es la que es una enfermedad grave, es una enfermedad degenerativa y se llama esclerosis lateral amiotrófica. Generalmente tiene un tratamiento médico de acompañamiento y de unas pastillas que enlentecen la evolución, y dependiendo de la forma que le ocurra al paciente puede ser mucho más grave, con una expectativa de vida más corta de solo 1 o 2 años, o puede tener una expectativa de vida de 15 años.
feliz de iniciar este segmento hoy y con el motivo de que cumplimos en Entre Puntos 13 años en el aire. Además de nuestras amigas que estuvieron en el programa esta noche, se nos agrega Wilda, mi hermana, que es una fitness lovers, como se dice ahora, amante del ejercicio. Y por supuesto se nos agrega también Melvin Pérez, instructor de Pilates y Bodyflex, un magnífico profesor con esa voz también así melodiosa y con calma que nos ayuda a relajarnos. Buenas noches, Melvin. Buenas noches. Bienvenido a este segmento. Gracias, Mónica, por invitarme a tu programa. Feliz de estar aquí, donde vamos a practicar unas lubricaciones de articulaciones para así tener una mayor y mejor fluidez de nuestros movimientos y evitar lesiones a largo plazo. Donde vamos a empezar con un movimiento donde nos acostamos, extendemos las piernas y lentamente con una inhalación, siempre ayudando de nuestra inhalación, centro y exhalo, y lentamente voy descendiendo vértebra a vértebra del torso. Ahí voy alineando la columna a la espalda y todo con una inhalación profunda. Inhalas y haces puntillas en los pies, focalizo bien los pies y alargas tu cuerpo, donde exhalas y haces flex. Inhalas y haces puntillas, exhalo, hago flex. Estaremos haciendo unas 4 repeticiones por motivo de tiempo, pero en casa haremos 3 secciones de 15 y exhalando. Inhalas y alargas tu cuerpo. Exhala y hago flex. Última, inhalas y haces puntillas. Siente cómo se alarga todo tu cuerpo. Exhala y hago flex. Donde lentamente ahora inhalamos y elevamos las manos hacia arriba. Haremos como opción una pierna flexionada, donde mi amiga ya estará dando la opción. Ahí haremos la opción como forma básica si sientes la espalda baja. Lo que vas a hacer es inhalar y elevar los hombros del piso, manteniendo la cabeza totalmente al piso, y exhala y lentamente desciende los hombros al piso. Donde inhalas y elevas los hombros del piso, exhala y desciende. Aquí vamos a hacer unas 8 repeticiones. Inhalas y elevas, exhala y desciende. Con esto lo que se busca es mejorar, alinear toda la columna y la parte cervical. Si tengo problema de hernia cervical, lo perfecto es hacerlo por lo menos todos los días, de 15 repeticiones, 3 sets. Inhalas y elevas, exhala y baja. De ahí las manos, abrazo mi cuerpo totalmente, bien profundo, donde inhalas, arriba y exhala abajo. Todavía sigo trabajando con la parte cervical. Inhalas y ahora cambio la mano izquierda, se sube por encima, abrazas bien tu cuerpo, de ahí centro, exhalo, de ahí vuelves, inhalas, exhala y bajo al frente, donde tomas la pierna derecha, ahí flexionando, haciendo mucha presión a tu cuerpo, lentamente cae a la pierna izquierda. El torso se queda al frente manteniendo el hombro apoyado al piso y tratando de que la cadera no haga esto, que se eleve. Si veo que se eleva un poco, trato de hacer menos presión y me quedo aquí. Aquí hago una torsión de cadera y de la parte central del cuerpo. De ahí lentamente, ahora sí, te dejas caer lo más posible, pero tratando de que no se eleve el hombro del piso. Ahí me quedo. Y hago una torsión más profunda a la parte media del cuerpo. De ahí centro, extiende. De ahí como opción, sigue allá. Inhalas, recoge la pierna.
De ahí abres lentamente y extiende lentamente al piso alineándola a la otra. De ahí vuelves, inhala, abres y extiende. Esta es una lubricación de cadera. De ahí inhala, abre, extiende. Siempre con movimientos muy lentos y pausados para así oxigenar bien la articulación. Inhalando, abre y extiende. De ahí hago el cambio. Ahora abajo abres lentamente, recoge y extiende. De ahí vuelve. Donde vuelves, inhalas, oxigenas todo tu cuerpo de pies a cabezas. Lentamente. Donde inhalas, alargas tu cuerpo hacia arriba. De ahí exhala, colocas las manos hacia atrás, sacas el pecho y mirada hacia atrás. De ahí al centro. Y cambiamos la posición. La mano derecha se va hacia atrás. Primero estira un poquito el tríceps. Como opción te quedas acá. O si quieres llegar un poco más, te puedes colocar acá. Y de ahí alarga. De ahí sal. Exhala. Y de ahí movimiento circular hacia atrás. Inhalando, llevo los hombros hacia atrás completamente. Ahora el brazo izquierdo se va hacia atrás. Estira un poco el tríceps izquierdo, como opción recuerdo acá, o la opción de acá, entrelazado detrás. De ahí sale, sacas el pecho, inhalando, y movimiento circular de la cabeza. Empiezan a sonar ahí todos los huesitos, clac, clac, clac. Pero no se asusten, es parte de la lubricación. De ahí cambia. De ahí centro. Este ayuda mucho a la cervical, donde tomas con la mano la cabeza y la dejas caer hacia el lado derecho. O sea, lo que vas a hacer es dar un poquito de presión, pero manteniendo los hombros alineados, hago un poquito de presión. No es que tampoco vamos a abusar, sino que aquí, un poquito, dejas caer, sientes el estiramiento de todo el cuello, y de ahí cambia. Voy al otro lado. Si quiero, me puedo ayudar un poco aquí al mentón, o me quedo aquí, apoyando un poquito. De ahí al centro, vengo al frente, tomas la cabeza y giras, vienes al frente. Ahí hago presión hacia abajo. De ahí cambio y voy hacia atrás. Tomo, ayudo a la frente, llevarla hacia atrás. De ahí centro y extiende las piernas. Donde vamos a cambiar la posición, nos colocamos así boca abajo, como un perrito de cuatro patas. De ahí, apoya, si quieres, puedes colocar aquí una almohadilla para proteger las rodillas si tengo problema de rodilla. De ahí lo que vamos a hacer ahora, lubricación del torso, donde haces un gato elevando lentamente hacia el lado derecho. De ahí hago una U y por el lado izquierdo baja. De ahí vuelve, inhala y eleva. Haces un movimiento circular correspondiente al torso. De ahí inhalas, elevas, haces como un gato. Pecho paralelo y mirada hacia arriba. De ahí vuelve última vez el gato.
pecho paralelo al piso y mirada hacia arriba. De ahí, para colocarnos de pie, vamos a colocar los pies, colocando ahí los dedos de los pies al piso. Extiende y de ahí camina las manos a los pies, donde elevas lentamente. Juntamos palmas arriba, hacia alargas tu cuerpo, donde exhalas. Y perfecto, terminamos hoy nuestro primer segmento de lubricación de articulaciones. Este servidor, muy complacido con ustedes, los espero la próxima semana.